gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7:10. La información nos indica que la temperatura sigue exactamente igual en nuestra ciudad capital, 14-15 grados centígrados. Hay que salir abrigados de casa, se siente un poquito de más frío, y salga también informado de casita, por eso tenemos acá los titulares. Información para ustedes. Hoy en Vivo a la Mañana, temas importantes. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas anuncian una baja en el precio del gas propano. Establecimientos educativos se preparan para las inscripciones del próximo ciclo escolar. Relacionada con esta noticia, los padres de familia continúan con la compra de útiles escolares. Tribunal Supremo Electoral afina detalles para las próximas elecciones en Nevada, Quiché. ¿Y qué sucede en tribunales? Se da inicio el juicio contra peligrosa banda de pandilleros. Así reporta una disminución de muertes violentas. Y en los primeros días de este año, los guatemaltecos abarrotan las sedes del RENAP. Fueron rescatados pasajeros de barco que permaneció varios días a las derivas en el océano. Y en Italia, la marina local localiza embarcación con migrantes originarios de África. Las noticias a esta hora de la mañana, 7:11, totalmente despejado, como estamos observando. Está amaneciendo en nuestra ciudad capital y nuestro volcán de agua se ve más lindo que nunca en este primer viernes del año 2014. Qué hermoso panorama, inspirarse entonces de la naturaleza, de esos paisajes que solo los guatemaltecos podemos disfrutar y hacer de nuestra vida también un paisaje digno de admirar. Ahí tenemos entonces cómo estamos amaneciendo y viviendo la mañana de este primer viernes del año, 3 de enero. Y estamos observando entonces un excelente panorama mientras, después de observar el volcán de agua y se colaba la caricatura que en un ratito vamos a compartir con ustedes, demostramos cómo está amaneciendo hoy en nuestra ciudad capital. A través de ciertas imágenes, cámaras ubicadas en diferentes puntos que nos muestran también la situación del tráfico a esta hora. Gracias por acompañarnos a esta hora. Tenemos más información para ustedes y ahí tenemos imágenes de Boulevard Liberación, Quinta Avenida, Zona 11. Donde ya hay más movimiento y estamos observando lo que ocurre a esta hora de la mañana, 7:12 en nuestra ciudad capital. El carril reversible vemos que ya está funcionando con normalidad, usted lo puede tomar vía directa hacia la zona 9, hacia la Montúfar. Cambiamos de punto, ubiquémonos ahora en Vista Hermosa, zona 15, desde la mañana, incluso antes de que amaneciera, estábamos observando este paso, sigue fluido, sigue despejado, sin ningún tipo de complicación. Y además, en otras noticias, San Juan y 33 avenidas de la zona 7, como estamos observando, así se está comportando el tránsito. Vámonos ahora a la última parada de este momento. Juntos la vamos a estar realizando en el crucero de Lourdes, zona 16. Algunos vehículos sí circulando por acá, pero no están provocando congestionamiento alguno. Eso es lo que está ocurriendo con el tránsito a esta hora del día. Y ahorita continuamos con más y nos vamos a las calles con nuestro compañero Byron Morales, recorriendo distintos puntos. Platicamos con él a continuación. Buenos días nuevamente. Y tenemos información, 7:13. Adelante, Byron. Buenos días, compañeros. Sabemos que estamos en movimiento, pasando por puntos importantes. Vamos a escuchar el reporte de dónde estamos ubicados y qué sucede por acá. Muchas gracias, compañeros, nuevamente nos enlazamos, estamos ubicados ahora en la avenida Reforma, como podemos observar, pues también hay movimiento de vehículos bastante tranquilo en comparación a otros días, ya días laborales donde todas las personas están trabajando a esta hora, pues vemos y sabemos de que hay mayor congestionamiento en este punto de la ciudad, pero está bastante tranquilo, por lo mismo que les comentaba en el enlace anterior, muchas personas pues todavía no han comenzado a trabajar, será hasta el lunes 6 donde ya inician la mayoría, por no decir todos, pues ya sus actividades laborales, muchos también estudiantiles, y es a partir del lunes donde vamos a nosotros encontrar mayor congestionamiento ya en la ciudad. Por el momento está bastante tranquilo, hay pues facilidad de que usted pueda circular en el sector, no hay pues congestionamiento, únicamente en los puntos donde obviamente hay semáforos vamos a estar pues concentrándonos por momentos, pero por lo regular usted puede circular sin ningún inconveniente, sin ningún problema en la avenida Reforma, tanto Reforma Norte como Reforma Sur. Recuerde que también usted puede llegar a las zonas pues, 9, también a las zonas 3, 7, 8, al Obelisco, a la zona 4, a la zona 5, diferentes lugares a los cuales nosotros podemos tener acceso
a lo largo de la avenida Reforma, y es por eso que es bastante utilizada por muchos guatemaltecos. Por el momento, bastante tranquilo, usted puede circular sin ningún inconveniente. Esta es información que compartimos con ustedes. Más adelante, de otro punto de la ciudad, le estaremos llevando pues más información de qué es lo que sucede en las calles de nuestra ciudad. Regresamos con ustedes nuevamente. Buenos días. Buenos días, Byron. Muchísimas gracias por este reporte. Bueno, lo que está ocurriendo en las calles a esta hora, y tenemos que hablar de la economía como todos los días. Le damos buenos días a Mónica Bando. La Central General de Trabajadores de Guatemala afirma que el Estado no ha cumplido con el respeto a la libertad sindical. En el 2013, lo que los llevará nuevamente a exigir el cumplimiento del convenio 87 sobre libertad sindical. Este año Guatemala se sitúa al frente de la lista de los países más peligrosos de la Confederación Sindical Internacional, SCI. En el 2013 hubo despidos a sindicatos en formación en el zoológico, Coamoas y municipalidades. El tipo de cambio es 7.84 el dólar y 10.79 el euro. Síganse en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Y llegó la hora de ver la caricatura de Fo. Vamos a ver qué dice Fo entonces de lo que sucede en diferentes partes, hablando del corredor seco, una noticia muy lamentable que dábamos hoy también temprano. Y nos vamos inmediatamente al clima, las temperaturas son importantes, las conocemos. Nubosidad variable y vientos fuertes con orientación al norte. Por la tarde existen leves posibilidades de lluvia, bueno, 30% de posibilidades de lluvia, sobre todo en el norte, nororiente, noroccidente de nuestro país, la franja transversal del norte y el sur de Petén. Extremas en la provincia, vemos Alta y Baja Verapaz con una máxima de 23, mínima de 16, con cielo bastante más despejado. Chimaltenango 21.9, Chiquimula 28.21, Petén 26 y 17. Revisamos otros puntos de nuestro país y vemos que para el Progreso la máxima será 29, la mínima 20, el Quiché una máxima de 22, mínima de 11, Escuinta 30, 25, Guatemala 22, 13, Huehuetenango 21, 11. Sigue siendo de 14 la temperatura actualmente en la ciudad de Guatemala. Izabal 28, 21, sigue absorbiendo cierta humedad del litoral del Atlántico y es lo que causa esas lloviznas probables con el 30% de chances en buena parte de la franja transversal. Jalapa y Jutiapa una máxima de 29, mínima de 20, Quetzaltenango 19, 7, Retalhuleu una máxima de 31, mínima de 22. Dentro de la meseta central debemos destacar lo que sucede con Zacatepec, que es la máxima de 21, mínima de 9, con cielo bastante más despejado que la ciudad de Guatemala, al menos eso se espera por lo menos al mediodía. San Marcos 19, 7, Santa Rosa 29, 20, Sololá 19, 7, Suchitepec es una máxima de 29, mínima de 26, mucho calor allá en Suchi, en Mazatenango, por ejemplo, y en Totonicapán la máxima será 19 para este día, la mínima de 7 puede descender más todavía durante la tarde, noche y madrugada, y en Zacapa la máxima es 28, la mínima es 21. Cuando son las 7:18, estoy en el clima, seguimos con más. Azúcar de Guatemala, desarrollo para todos, presentó. Siete de la mañana con 18 minutos. Ahí teníamos la información climática para toda Guatemala, entonces abrigarse un poquito. Hay que seguir con la información a esta hora del día, por supuesto, más noticias para ustedes. Ya la información que esta mañana también nos trae Prensa Libre, Mundo Económico, importadores reducen en 4% en gas, dan marcha atrás en alza de 8% anunciada, y es que se ha anunciado que empresas van a mantener la estabilidad durante meses, una semana después de haber aplicado el aumento del 8% al precio del propan. Y además se ha pronosticado una inflación que corresponde al 4.77%. Esto es lo que nos dice la información y hay otras noticias para compartir con ustedes. Vamos a ver qué dice el mundo económico en el plano internacional. Grupo fija plazo para recibir pago. Constructoras piden 1.600 millones de dólares. Firmas insisten en que hay sobrecostos en ampliación del canal de Panamá. Ya hay otras noticias importantes también en el plano internacional. Izquierda y derecha disputan presidencia. El Salvador va a celebrar comicios el 2 de febrero. El ganador va a asumir el poder el próximo 1 de junio. Y Costa Rica tiene cita en las urnas ante mucha inconformidad con el partido oficialista. Los costarricenses van a elegir presidente el próximo 2 de febrero. Debemos recordar que 3.1 millones de costarricenses están llamados a las urnas para poder votar y elegir a las nuevas autoridades
del país centroamericano. Y seguimos con la información porque en la gobernación del departamento de Guatemala han sido emitidas 23.753 boletas de supervivencia, que es con la que se acredita justamente el pago de la jubilación. El último día para solicitarla es el 15 de enero y se estima que podrían ser hasta 40.000 boletas el número total de solicitudes que se realicen con tal efecto. De acuerdo a la información dada a conocer, en el caso de las personas enfermas o con alguna dificultad para llegar a gobernación, las autoridades han explicado que un familiar puede solicitar que un delegado llegue a verificar el caso. Pero reiteramos, esto es lo que ocurre en gobernación del departamento de Guatemala. Y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil emitió 2.121 sanciones a pilotos de vehículos particulares y también del transporte extraurbano del 1 al 31 de diciembre, esto por cometer diversas faltas. Las autoridades estuvieron indicando que en este mes efectuaron 1.374 operativos. Además, en el último día del 2013 e inicio del 2014, se registraron 50 accidentes de tránsito y 31 en motocicletas. Y seguimos con la información porque el jefe de la Defensoría del Usuario del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, informaba que durante los días de Navidad de Año Nuevo recibieron 200 denuncias de personas que viajaron en autobuses. Las denuncias más frecuentes fueron por aumento ilegal al valor del pasaje en el servicio extraurbano y urbano. Y algunas otras quejas también se dieron a conocer, como por ejemplo agresiones verbales contra usuarios que se negaron a pagar el incremento que consideraban injustificado, y por lo menos dos casos de choferes ebrios. Las denuncias fueron trasladadas a las instituciones correspondientes para que la sanción no sea solo moral, indicaba Guerra, sino que también exista algún tipo de sanción económica luego de este complicado tema. En otras noticias, la Dirección General del Sistema Penitenciario tiene planificado construir dos módulos en las cárceles de Escuintla y también en Cantel, Quetzaltenango. Esto para reducir el hacinamiento. Los módulos se van a construir en el perímetro de estas cárceles y hasta el momento no se cuenta con la proyección financiera del costo de estas edificaciones porque aún están en fase de procedimientos administrativos para luego formalizar esta propuesta.